Ahora, este librito no, este librito es muy distinto. Este fue como la síntesis de un libro muy grande. Y entonces sí, aunque no se imaginen, lo escribí en 3 fines de semana. Porque tenía que dar un curso y un compañero me dijo, en vez de escribir un libraco, escribe una cosa chiquita. Entonces pensé 20 tesis, 5 páginas por tesis. 5. Me puse y en algunos casos son 6 o 7, pero era muy poquito. Y cada página un numerito, así un poco como Wittgenstein, ¿no? Entonces, a veces tiene más que una página, pero era muy chiquito. Y como lo tenía muy claro, entonces, claro, ya pude escribirlo de corrido. Pero al escribirlo digo, ay, este librito va a funcionar, porque es la síntesis. En cambio, los otros son analíticos y largos y son más difíciles, ¿no? Entonces entramos a la segunda parte de esta visión de construcción de categorías y dije que se tiene que pasar de lo abstracto a lo concreto y ascender, dice Marx. O es decir, lo abstracto sería, de nuevo en el ejemplo tonto que di, la mesa y la silla. La mesa y la silla sería lo abstracto. ¿Por qué la mesa abstracta? Porque si yo digo mesa, todavía no digo mesa de un acto pedagógico como esta, o mesa de mi comedor, o de mi cocina, o la mesa del juez, o la mesa, qué sé yo, del médico donde tiene los cadáveres. Hay muchos tipos de mesa. Entonces, al decir mesa es un abstracto. Es decir, el pensamiento analítico tradicional piensa, hay una mesa concreta y yo abstraigo y entonces me elevo al concepto de la mesa. Pero esto es al contrario. Es, al decir mesa no digo qué tipo de mesa es, entonces es abstracto. Lo abstracto es la mesa. Y me tengo que elevar al todo donde esa mesa es parte. Eso es el proceso dialéctico. Pasar de la parte al todo. Y ese pasar dia, en griego, pero también se entiende en castellano, es el pasar de la mesa, que también es una totalidad, porque tiene patas y componentes, determinaciones, y paso de esto al todo. Pero el todo es lo concreto. Y la parte es lo abstracto. Es decir, es justo lo contrario del pensamiento analítico positivista, que dice la mesa es lo concreto y el concepto es lo abstracto. No, la mesa es lo abstracto y el todo, pero el todo no es un concepto, es el acto pedagógico, que además no lo veo, porque el acto pedagógico no es ni las paredes, ni la luz, ni las ventanas, ni yo aquí haciendo gesticulaciones. El acto pedagógico es el ser que fundamenta el que haya luz, que haya pizarrón, que yo esté aquí, todo lo que está acá y la mesa y la silla de esta forma. O es decir, el ser es lo que fundamenta todas las diferencias. Y por eso la identidad y diferencia. El todo es la identidad y la diferencia es lo que puebla la totalidad y fundada, y el ser es el fundamento. Esto se aplica al capital, y esto es todo el capital de Marx, y se aplica a todo. Pero también se aplica a la política. Entonces estoy haciendo una política estricto senso como Marx hizo el capital. Claro, para hacer eso hay que pasarse 10 años, 20 semestres, estudiando Marx mes por mes. Y eso lo hice con una paciencia gozosa. Estaba yo en una mina de oro. Y metía la mano y sacaba mi oro, y metía la mano y sacaba oro. No, no, ni siquiera tenía que pulirlo. Me puse a leer a Marx en seminario,
30, 40 estudiantes, página por página, la segunda parte del Mega, que es el Marx Engel, en que la parte teórica del capital. Y por eso que sé el capital como pocos en el mundo, porque tuve mucha paciencia y disciplina. Y cuando se me terminaron los editados, me fui a los inéditos. Y yo he comentado textos inéditos que se han publicado después de mi comentario y ahora han salido en inglés hace 5 años, el manuscrito de 1861-63, son 6 tomos en inglés, y se publicó mi comentario de hace 20 años. Y fue un latinoamericano el que comentó un texto en inglés. Bueno, ¿de dónde esa paciencia? Pues el querer explicar las cosas. Y sobre todo, como se hablaba mucho de Marx, entonces había que entender los fondos. Y creo que lo he entendido, pero de una manera que al marxismo tradicional no le agrada nada. Porque parece que era distinto más de lo que lo contaban. En fin, pasar de la parte al todo. Entonces, la segunda parte es el todo, es lo complejo. Y empiezan las contradicciones ahora. Yo hice un esquema de las categorías fundamentales en el sentido de la potencia y la potestas. O es decir, el poder reside en la comunidad política y esta crea instituciones. Y la creación de las instituciones hacia la comunidad real. Estamos hablando hace un rato en el desayuno y me decía, ¿cómo te llamas? Sammy. Bueno, pero en una comunidad, por ejemplo, originaria, en esa comunidad también están los dioses, está la naturaleza, está todo. No importa, pero el asunto es que ellos son la sede del poder. La comunidad es la sede, con sus dioses también. Y por eso que un culto es parte de un culto y una aclamación. ¿Por qué se canta el himno? El himno. Hasta en un partido de fútbol se canta el himno. Tantos paraditos ahí y cantan el himno. Pues, todos se ponen muy, muy serios cuando cantan el himno. Es un momento prácticamente sagrado. Es que el himno, miren, digo esto porque Agamben le acaba de dedicar 200 páginas a un librito que se ha publicado en 2009 de un gran filósofo político. Y dice, la aclamación es fundamental, también en la política. Y cuando un pueblo se aclama a sí mismo, es el himno. El himno es como el momento en que la gente está muy seria, recuerda a los héroes fundadores y se ve en la cara a los otros y se afirma como comunidad con sus dioses, y por eso que lo simbólico ahí aparece en serio. Alguien me decía ayer, una profesora, dice, o una colega, dice, tendremos que cambiar la letra del himno. No sé, no la conozco, la del Ecuador, pero había ciertas partes que dice, ya no son muy actuales. Sí, porque fueron hechos en un momento de guerra, y todavía también a veces racista y demás, que uno ahora podría cambiar el himno. Por decir que es un momento en que la comunidad se aclama a sí misma porque es la sede del poder. Y las instituciones son maneras de hacer real, porque si no tengo instituciones, pues no soy real. Pero las instituciones no es el lugar del poder, es el lugar del ejercicio delegado. Y eso entonces también lo tiene que hacer un rey o un inca, tendría que haber sido un servidor. Claro, era muchas veces servidor de los dioses también. No era un déspota el inca, aunque a veces también podía acontecer. Pero la doctrina de la legitimidad tuvo una larga historia. Al principio el poder residía en los dioses. Los dioses le fueron dando el poder a los reyes. Y después los reyes tuvieron que irlo compartiendo con el pueblo y ahora se quedó en manos de la comunidad y todos los demás son ejercicios delegados. Es una larga historia de la política hasta nuestro tiempo. Si no es la clase obrera, ¿quién es? Y ese fue el planteo de todo el pensamiento francés, cómo se plantea, Balibar, Rancière y Badiou, etcétera. Y de ahí todos estamos pensando qué es el sujeto. Para mí,
así rápido, porque no tengo demasiado tiempo, lo pueden después leer. El sujeto, que no le voy a llamar sujeto, sino le voy a llamar actor colectivo de la política, es el pueblo. Y al decir eso, debo decirme que ya me hago objeto de la crítica. Mi alumno, Horacio Cheruti, porque fue alumno y después colega, pues me escribió un libro tremendo, 1983, donde me dice populista. Un servidor, como dicen los mexicanos, populista. Pero lo único que estoy no mal ubicado, porque a Mariátegui también le llamaron populista. Y Marx era populista. Porque Marx, cuando escribió El Capital, primer tomo, Danielson, en Rusia, lo leyeron y le escribieron a Marx. Y le dijeron, es extraordinario el libro, pero esto no se aplica a Rusia. Y entonces Marx, eurocéntrico como era, y gracias a Danielson empezó a perder su eurocentrismo, le escribió a Engels, mira, el primera reacción del Capital, los rusos. Como diciendo, los bárbaros han entendido la cosa, ¿cómo es posible? Y le entró una gran amistad con Danielson y todos los populistas rusos. Y entonces, gracias a eso, después él mostró a la pregunta de la Sasulich si se podía pasar de la община comunitaria, que eran como los indígenas nuestros, si se podía pasar directamente al socialismo. Y Marx estudió el tema, se puso a leer ruso, he visto sus cuadernos donde empieza a estudiar los verbos, adjetivos, y en un año se pone a estudiar ruso y al segundo año está tomando apuntes de la bibliografía rusa. Este Marx tenía muchas lenguas y sabía cómo estudiar lenguas. Y entonces le dice, sí, se puede pasar de la opción directamente al socialismo sin pasar por la burguesía. Lo que no fue lo que pensaba Engels ni lo que pensó después el marxismo, el leninismo posterior. O es decir, Marx hubiera sido criticado por los fundadores del Partido Comunista ruso por un populista también, porque le daba importancia al pueblo y a la opción y se pasaba al socialismo. O es decir, no estoy mal situado si alguien me dice que soy populista, porque lo dijeron a Mariátegui y se le puede acusar a Marx, entonces estoy bien acompañado. La objeción es que el pueblo es una categoría como la categoría pobre, ambigua, no es marxista y no es científica y entonces es gelatinosa. Bueno, hay categorías cuyo nombre, aunque sea ambiguo, hay que precisarlo, pero no se lo puede perder. Hay nombres que no se pueden perder. Miren lo que hace Negri y le pone multitud. Y esa multitud se entiende porque en Italia hablar de popolo es fascista. Y la multitud es algo que en Italia significa algo muy distinto que en América Latina. Porque en América Latina, pueblo fue la traducción de la comunidad indígena. Y el pueblo en América Latina no es lo mismo que en España. Porque para ellos tienen su historia la palabra pueblo. Pero en el norte de México hay unos grupos de pueblos originarios que se llaman los pueblos. ¿Cómo es posible? Yo siempre decía, ¿cómo estos se llaman pueblos? Claro, le preguntaron cuál es el nombre de su nación y le dijeron la comunidad. Y entonces, ¿cómo se traduce pueblo? Bueno, es una cultura que se llama pueblo. Pues si para nosotros la traducción castellana de la comunidad aymara, quechua, maya, azteca, chipcha, etc., es pueblo, no tenemos otra palabra. Entonces, el tema es, ¿qué es pueblo? Y ahora, yo lo he trabajado 40 años, y yo decía, incluye a la clase obrera y la clase campesina, pero también incluye a los marginales, a los lumpen, y también incluye a los indígenas, y es una categoría ambigua de lo que Gramsci llamaba el bloque social de los oprimidos. Eso sí es preciso. Para Gramsci, el poder es ejercido por el bloque histórico en el poder. Debo decir de que de todos los autores europeos que para mí se queden pie es Gramsci, porque pensó la política en Italia, que es muy semejante a la situación latinoamericana.
Gramsci habla de cosas que ningún norteamericano, alemán o francés puede hablar. Puede hablar, por ejemplo, mire, de los jesuitas. Bueno, tenemos jesuitas. Gramsci habla de la acción católica. Pues tenemos acción católica. Habla de todo el sur de Italia, campesino y subdesarrollado, pues, en nuestra situación. Es decir, es un hombre de Italia, latino, que analizó cosas muy parecidas a nosotros. Casi no necesitamos traducir muchas cosas. Entonces, Gramsci va a tener una expresión que después aclararé. Para el pueblo, en los cuaderni, significa el bloque, igual que bloque histórico en el poder. Pero le llama bloque social de los oprimidos. Y es exacto. Cuidado. Cuando nuestras comunidades hablan de comunidad, es lo que yo más bien indiqué por comunidad política, porque es la totalidad de la comunidad. Pueblo va a ser ahora algo distinto. Ahora, últimamente, un autor también nuestro, latinoamericano, y más, que ha vivido también como yo la experiencia del peronismo, que es una experiencia muy especial, porque tiene algo de muy auténtico y tiene algo de muy fascista, pero es complejo, es muy complejo. Por eso que no termina de morir. Sí, sigue siendo el partido peronista el que decide entre su izquierda y su derecha y todo. Laclau, Ernesto Laclau, es un argentino. Y en el fondo todo el tema de él ha sido el problema del populismo desde el comienzo. Y por eso hace una crítica a la ortodoxia marxista, mostrando que los socialdemócratas no eran tan desviados, porque le daban importancia a la política, mientras que los ortodoxos, Kautsky y demás, decían la economía tiene leyes naturales, y en el fondo la política no interesa tanto, porque necesariamente va a venir la superación del capitalismo. Y los socialdemócratas, como el Bernstein, decían, no compañero, si no le metemos el condimento político, esto puede seguir por toda la eternidad siendo capitalista. Y eso fue declarado como los reformistas, etc. Y Laclau, para salvar la política, tiene que atacar el sustancialismo necesitante de la ortodoxia marxista de Kautsky y los que siguen de la Segunda Internacional. Es decir, eso no se puede soportar más. Y con ello cae también el proletariado como el sujeto de la historia, el sujeto histórico. Entonces, la política se complica. Entonces, la Laclau tiene muchos trabajos, pero el último, penúltimo, la razón populista, ahí ya creo que sí. Y yo le escribí un mail y le digo, Ernesto, ahora sí empiezo a estar de acuerdo. Porque antes no estaba. Pero ahí sí, y después estuvo en México y estuvimos charlando. La crítica de la razón populista es un libro muy interesante. Como es Laclau, que es un lingüista que está trabajando con Lacan, yo digo con Lacan, si hay algún lacaniano que no me pegue, pero yo digo, Lacan tiene tantas modificaciones que por último ni él mismo supo ya lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces es complicado Lacan y por eso Žižek es muy complicado. Y eso es un tipo de esos autores que hay que también ver qué fortaleza sitiar. Y hay alguna fortaleza que uno puede decir, mire, no vale la pena gastar tu trabajo en sitiar la fortaleza y me dedico a otra fortaleza, ¿no? Porque hay autores que son muy de moda y son muy interesantes, pero es tan complicado su lenguaje y su temática para que así el volcán pare un ratón. Entonces, hay que también elegir a los autores, con lo cual uno tiene que perder tiempo de su vida. Entonces, por ahí ya estuve ahora en Londres, en el Bible College, tengo todo Žižek, como 30 obras, y ya lo escuché hablar y discutimos y todo, y me dije, no le voy a dedicar mucho más tiempo a Žižek, porque es un pensamiento muy inteligente y muy activo, pero los productos son miserables y no sirven prácticamente para la política, y entre nosotros mucho menos. Entonces, cuando Žižek aparece en Buenos Aires, 4.000 personas, pero en el fondo no le dice nada porque no conoce la situación ni sus categorías sirven. En fin, Laclau sí, porque ha vivido. Y entonces él ha hecho un análisis muy interesante del pensamiento populista y ya con lo que agrega
Laclau y Boaventura de Sousa, por su parte, yo hago una discusión sobre el tema. Y así empieza el tema 11, en la tesis 11. Pero a eso yo le podría agregar los trabajos de Agamben sobre otro tema escandaloso, pero me gusta escandalizar. Les dije que uno de los autores más trabajados en este momento es Pablo de Tarso, pero no como teólogo, sino como político. Pablo de Tarso, que de paso en las facultades jacobinas de la modernidad quedó fuera, o es decir, la modernidad también es secularizante, y al secularizar mata a los dioses, y por eso no entiende ninguna cultura del África, Asia o América Latina. Y al volver el mito, tenemos que terminar con la secularización, por lo menos como lo propuso el jacobinismo. Entonces, tomar Pablo de Tarso en una facultad de filosofía es un escándalo. Bueno, eso es lo que hace Franz Hinkelhammer, pero no con Pablo. Él toma un evangelio de Juan y se llama El grito del sujeto. Pero él lo hace con toda conciencia. Él dice, voy a tomar un texto estigmatizado en una facultad de filosofía, porque es el evangelio de San Juan. Y lo voy a traer ese texto en la facultad de filosofía. ¿Y qué voy a hacer? Voy a hacer una hermenéutica sobre el mito. Y la hermenéutica es filosófica. El mito es lo que está en el Evangelio de San Juan. Y si lo hago sobre el mito adámico, o si lo hago sobre el Prometeo, o si lo hago sobre el libro de los muertos, o el Upanishad, o nuestras costumbres indígenas, ¿por qué no lo voy a hacer sobre los mitos judeocristianos? Como mitos. Entonces, de pronto, Badiou, en el acontecimiento, pone al ejemplo de lo que es un acontecimiento. O es decir, alguien que en un mundo inaugura un nuevo mundo, crea un nuevo mundo como un régimen de verdad al cual se va a tener fielmente, y de ahí va a surgir realmente un nuevo momento histórico. Y para dar un ejemplo, Badiou, que es un marxista, ateo, francés, jacobino, se escribe un libro sobre Pablo de Tarso, allá por el año 1990. Pablo de Tarso. Pero es un ejemplo. Y miren lo que dice. Lo voy a combinar a Badiou con Agamben, que escribe un libro tremendo, bellísimo, que se llama Il tempo che resta, El tiempo que resta. La teología política de Pablo de Tarso, comentario a la letra Carta de los Romanos. ¿Saben que Lutero hizo un comentario a la Carta a los Romanos? De ahí salió el luteranismo y la crisis con el catolicismo y todo. Y Agamben, profesor de filosofía en Venecia, escribe. Ahora, me ha admirado Agamben, y no lo conozco todavía, pero estamos por hacer un debate en Bolzano. Usa el griego y el hebreo, pero muy bien, y hace un análisis tremendo de Pablo de Tarso. Voy a tomar a todos juntos y lo voy a explicar para el tema del pueblo. Pablo de Tarso escribe una carta a una comunidad pequeña subversiva de mesiánicos en Roma, el gran imperio. Y el imperio cuyo genio es la ley. Y le dice, la ley no es el criterio de la justicia. ¡Praf! Se borró todo el imperio romano de un monotazo. La ley no justifica lo justo, dica yo cine, no justifica, sino que hay otro criterio que justifica la justicia de los actos. Y entonces el otro criterio es lo que a mí me interesa, porque ahí viene el tema. El otro criterio se le dice emuná, que en griego es pistis, y que en castellano es una palabra estúpida, fe. Entonces, ¿qué significa fe? Hay que ir a la palabra hebrea para entender lo que significa esto, emuná. Por eso que yo digo, la ley no es el criterio de la justicia, el criterio de la justicia es emuná, y uso una palabra extranjera, ¿ves? Yo tendría que poder hacer lo mismo con las culturas indígenas, si conociera la lengua. Bueno, esa es la tarea que tienen que hacer ahora los que conocen esa lengua como propia. Yo por ahora estoy desquiciando el pensamiento griego-romano desde un pensamiento semita que ellos consideran bárbaro y que la modernidad también consideró bárbaro.
Entonces, ella el pensamiento semita es extraño a la modernidad. Me sirve de punto de apoyo de exterioridad para criticar el eje Parménides Heidegger, que es lo griego interpretado desde lo alemán como el origen de Europa, porque Grecia no llegó a Europa, como nos dicen. Grecia le da media modernidad. ¿Qué va a ser? Grecia se hizo Bizancio. El Imperio Bizantino se hizo los grandes califatos. Y los grandes califatos tradujeron en Toledo la obra de los griegos y llegó a la Europa latina germánica en el siglo XIII en latín, y ahí surgió Buenaventura, Tomás de Aquino y demás. O decir que no hay ninguna conexión entre los griegos y la Edad Media, directa, Edad Media latina, sino que hace todo un camino por el Oriente, donde el mundo árabe es fundamental, y cuando Tomás de Aquino habla de Aristóteles, habla desde los comentarios del comentarista. Y el comentarista es Avicena, que vivía en Samarcanda, al norte de la Siria actual, en una de las ex-repúblicas soviéticas. Era un árabe. Entonces, se den cuenta que la invención de que es Grecia, la Edad Media y la modernidad, es también una invención tremenda. Y Heidegger dice, la filosofía empezó en Parménides y termina en mí. Lo mismo que dijo Hegel en Berlín. Uno que uno estaba en Berlín y otro en Francia. Pero este eje es una pura invención ideológica, no existe y hay que destruirla. Entonces, yo me he situado desde mis 19 o 20 años, ¿cómo destruye a los griegos? Entonces, por eso me interesó los semitas y me fui a Israel y todo. Yo no soy judío. Algunos me dicen, ¿usted es judío? No, no soy judío. Soy un latinoamericano común. Y mi primer libro fue El humanismo semita, que salió en Eudeba, en Buenos Aires, y yo pongo, voy aquí al origen del pensamiento de los criollos latinoamericanos, no de los amerindios, pero de los criollos, porque ese mundo mitológico hay que ir hasta allá. Bueno, emuná se entiende bien en una expresión de Fidel Castro. Fidel Castro por ahí tiene un texto que dice, cuando el pueblo crea en el pueblo. Eso es fe. Crea. ¿Qué significa creer? Creer significa que el bloque social de los oprimidos es parte de la comunidad política. Pero ahora la comunidad política va a recibir una fractura en otro color. Y esta ruptura es la esencia del tema. Y esto lo dice muy bien Laclau. Pero lo dice Agamben analizando los textos de San Pablo. Entonces, se entiende perfectamente. La comunidad política entra en una lucha interna. Si quieren ustedes, en una lucha civil. Se rompe. Y se rompe porque el bloque social de los oprimidos, y miren qué término usa Gramsci, no dice la clase obrera. Habla de un bloque. O es decir, un conglomerado que de pronto le pega un muñetazo y se derrumba. O es decir, el pueblo va a ser un bloque, no va a ser una sustancia histórica que atraviesa la historia como un meteorito, sino que va a ser un bloque coyuntural que va a lograr unidad, se va a transformar en un actor colectivo, va a cambiar la historia y después se puede desarmar. Por eso habla Mao, y la habla muy bien, no soy maoísta, las contradicciones en el seno del pueblo. Perfecto, el pueblo tiene contradicciones. Y ayer yo decía en mi conferencia, miren, el mejor ejemplo que tenemos es la emancipación. En el bloque social de los oprimidos estaban primero los criollos blancos, después estaban los mestizos, y tengo que hacerlo racialmente porque dice Aníbal Quijano, y tiene razón, la clasificación es racial. Y después ya vienen los indígenas. Y después, al último, los afro. Y claro, y las combinaciones que había, etcétera, etcétera. Pero entonces, aquí hubo un bloque que en el caso de Hidalgo, por ejemplo, o San Martín, en parte, unificó a todos estos. Otros, en cambio, solamente se quedaron con los blancos y los mestizos y excluyeron los indígenas. Pero cuando Bolívar se enfrenta a los indígenas, pues es derrotado con Boves. Y debo decir que los indígenas en gran parte luchaban para el rey y no para los patriotas.
Y era lógico, porque los patriotas, en la medida en que ya tenían influencia del liberalismo, pues le iban a quitar los pocos derechos que le quedaban, y de hecho lo hicieron. Así que consiguieron en los indígenas, por ejemplo, los de Ecuador, según he visto rápido, pues el derecho de ciudadanía española. El rey les concede España la ciudadanía prácticamente a los indígenas y lucha contra los patriotas que lo van a considerar de segunda. Pero lo cierto es que aquí hay un bloque social de los oprimidos, pero que se cinde de otra parte de la comunidad política, que va a ser justamente el resto del bloque histórico en el poder, que son los dominadores, que ahora son los enemigos internos. Y eso lo va a tener muy claro el populismo, por ejemplo, el populismo que va a unir burguesía nacional, obreros y campesinos. Es contradictorio, pero no es tan contradictorio si se piensa en un proyecto capitalista nacional antiimperialista, en el sentido en contra de la burguesía del centro inglesa o norteamericana. Entonces, Velasco Ibarra o Cárdenas o Perón o Vargas podían decir el imperialismo norteamericano, pero lo decían en nombre de la burguesía, en una lucha entre burgueses, porque la competencia también es interburguesa, porque la burguesía central se chupa el plusvalor de la burguesía a la periferia. Y entonces también hay una contradicción entre burguesía. Y Agustín Cuevas, un gran pensador ecuatoriano, se equivocó, porque dijo, Marx habla de la relación capital-trabajo, pero no de la relación capital-capital. Pues se equivocó mi querido Cueva, porque lo conocí, pero lo descubrí esto mucho después que se había muerto. Cuevas creía que Marx hablaba solo de la explotación del capital y el trabajo, pero se le escapó el tema de la competencia, donde un capital lucha contra otro y se apropia de valor del otro capital, y ese es el tema de la dependencia. Y por eso Agustín Cuevas dijo, el tema de la dependencia no tiene lugar en el discurso de Marx. Y se equivocó. El lugar en el discurso de Marx, de la teoría de la dependencia, explícita y explicada por Marx, es la competencia entre el capital global de las naciones subdesarrolladas y desarrolladas. ¡Ah, que la palabra subdesarrollo es una palabra burguesa! ¡Oh! La palabra desarrollo es el centro de la ontología de Hegel. En Wicklund, el ser se desarrolla. El concepto se desarrolla y llega a la idea, en Wicklund. Y Marx dice, un capital con poca composición orgánica, de tecnológica, está menos desarrollado. Y usa la palabra unterentwickelte. Así que no es nada de burgués. La competencia entre capitales la explicó Marx muy bien, y la explicó la competencia entre naciones. El populismo nuestro, por nacionalista, era un problema de competencia entre la burguesía central de Inglaterra y de Estados Unidos y la burguesía nacientes, quizás inexistentes, de América Latina. Entonces la burguesía le sacaba plusvalor a los obreros y campesinos, pero tenía que transferirle ese valor a la burguesía central. Y eso es el problema de la dependencia y es el problema de la globalización. La globalización no es una globalización homogénea. Es una globalización que explota la periferia. Y mire, si no, pago de la deuda. Mire, que usted tenga dólar aquí, es una cosa increíble. ¿Cuánto vale imprimir un dólar? Deben ser 2 centavos de dólar, y se lo venden por un dólar, y ustedes tienen que pagarlo, porque para poder usar esos billetes han tenido que pasar dólares. Es decir, que le han sacado 98 céntimos por cada dólar que está en la calle. Es una estafa, pero bueno, es un problema económico, es transferencia de valor al centro. El pago de la deuda es cambio. Ellos fijan el precio de las materias primas y nosotros lo vendemos barato. Ellos fijan las materias, las máquinas y todo, y nos lo venden caro. Hay 7 mecanismos de extracción de plusvalor de la periferia al centro en el proceso de globalización. Marx lo explicó todo esto. Bueno,
Eso es el populismo. Puedo decir, el populismo fue también un bloque. Miren qué bloque más absurdo. Burgueses, obreros y campesinos. Y por eso que eso no podía ser viable sin un líder que hablase ambiguamente y dijese justicia social. Entonces el burgués decía, sí, justicia, miren, como la bandera de Brasil, miren qué bandera más bonita, orden y trabajo. Trabajo, el obrero dice, muy bien, el trabajo. Y el capitalista dice, orden. Y entonces, un poco para cada uno. Ahora, la crítica a los populistas es, ese lenguaje ambiguo. Claro que es ambiguo. Si no fuera ambiguo, no podía ser decodificado por distintos actores, cada uno en su favor, porque tiene una actitud positiva, porque se está salvando al país. Lean mi artículo en el primer tomo, 70 páginas, sobre el discurso político populista, cómo se analiza. Entonces, dense en cuenta que Ernesto Laclau, Walter Mignolo, Néstor García Canclini y yo, somos cuatro que hemos vivido la experiencia peronista. Entonces ustedes verían cuatro intelectuales que están teorizando de lo mismo de distintas maneras, pero hemos vivido la misma experiencia de los 70s. Es interesante ver ese hecho. Y de paso a cada uno le he preguntado, le dije a Ernesto, ¿tú no crees que Néstor, Walter, yo y tú no somos esa generación que pensó tal cosa? Y me dijo, sí. Y se lo he dicho a Walter, no lo había pensado, pero sí. Y a Néstor también. Es interesante porque el peronismo tiene algo también de interesante. Bien. Este bloque, que puede ser el de la emancipación, o que puede ser el bloque que es contradictorio internamente, pero que se constituye como bloque, el asunto es cuándo ese bloque logra unidad para poder transformarse políticamente en un actor colectivo. No voy a hablar de un sujeto. Voy a decir que todos se encuentran. El concepto madre aquí fue la libertad. En el caso de la emancipación. El criollo decía libertad, pero libertad de comercio para que los españoles tenían el monopolio. Y los indígenas pensaban libertad para tener justamente nuestras antiguas comunidades con nuestras tradiciones. Y los afro ni hablar. La libertad de la esclavitud. Entonces, cada uno tenía algo de semejante. Algo de semejante. El criollo decía libertad. El indígena decía libertad. Y el esclavo negro decía libertad. Esa libertad es la semejanza. No la identidad. Pero el criollo intentaba tener ahora el comando de un comercio independiente de España. Y que después de echar la revolución, rompe el pacto y se queda con el poder. Y ahora vuelve el indígena y el mestizo y el blanco empobrecido y lo demás. Van a ser ahora el bloque social de los oprimidos. Y ahora los criollos se van a poner ahí hasta ahora. Es lo que yo quise decir ayer, pero no tuve tiempo. Y entonces, aquí hay distinción analógica y una semejanza analógica. No hay ni identidad ni equivocidad. Y entonces, ¿cómo lo plantea el Laclau? Laclau dice, hay distintos requerimientos o demandas, demandas, en inglés también demands, demandas. Claro, las demandas es un requerimiento y por último una necesidad, desde un punto de vista materialista marxista. Pero él no baja ese nivel porque sería sociológico y como está a un nivel lingüístico un tanto idealista, entonces le falta la economía política que la ha criticado en el marxismo ortodoxo y ya no la recupera más, Laclau, se queda en el aire. Entonces yo critico a Laclau diciendo, vuelve un poco a Marx, porque te lo has liquidado demasiado pronto, ¿no? Es más válido de lo que tú crees. Pero lo interesante es que hay demandas. Entonces, la mujer descubre el machismo y al mismo tiempo la dominación de la mujer y puede surgir un movimiento feminista. Y el hombre y la mujer de color descubren que el color es el modo de clasificar la dominación en América Latina, el racismo.
Y luego la tercera edad, que los archivan en los asilos, el movimiento de blanco, de los viejos que empiezan a ser actores políticos. Y la clase obrera también es un actor social, y también lo es el campesino, los pueblos originarios, que en algunos países pues es el actor principal, y en otros pues mínimo, porque son muy pocos, pero son significativos. Todos estos movimientos tiene cada uno una demanda propia. Y entonces el asunto es cómo esa demanda propia puede devenir lo que la CLO llama muy bien, y es su aporte, una demanda hegemónica. Pero hegemónica no es dominante, sino es hegemónica. Y aquí viene Gramsci. Y la importancia de Gramsci. Dice Gramsci, una clase dirigente, una clase es dirigente. Las palabras aquí valen. Cuando está como bloque histórico en el poder. Gramsci dice, en Italia la burguesía no logró ser nunca el bloque histórico en el poder. El norte de Europa, de Italia industrial, Torino, Milán, Venecia, está escindido del sur, el mediogiorno, el mesogiorno, el sur, que ahí está la mafia en Sicilia, y la Camorra en Nápoles, son dos grupos muy distintos, con una historia muy interesante, porque estas mafias eran grupos secretos que luchaban contra las invasiones normandas y después contra las francesas y contra las españolas. Eran grupos patriotas que tenían una especie de redes de nacionalistas de oposición. Y después que ya se hizo con Garibaldi la unidad, pues estas mafias siguieron funcionando, y sobre todo cuando se fueron a Estados Unidos, ni hablar. Y entonces usaron su antiguo método contra las invasiones europeas para empezar a sacar ventajas, y se transformó en lo que entendemos por mafia. Pero la mafia era un movimiento político de liberación honesto en Sicilia durante siglos, ¿no? Pero en fin. Entonces, dice Gramsci, una clase es dirigente mientras tenga consenso. Y esto no es Habermas, es Gramsci. Y esto tampoco es Gramsci, es Bartolomé de las Casas. Bartolomé de las Casas dice, el rey no puede tomar ninguna decisión si no cuenta con el consensus populi. Y usa la palabra consenso. Y dice, y si no tiene el consenso es ilegítimo, dice Bartolomé de las Casas. Como si fuera escrito después de la teoría de la acción comunicativa de Habermas en el año 1992. Pues sí, parecería que Bartolomé de las Casas escribe un libro en 1993. Y le dice a Habermas, estoy de acuerdo, el consenso es el fundamento de la legitimidad. Pero la única diferencia es que dice populi. Y Habermas no sabe lo que es el pueblo, porque el Volk en Alemania es también Hitler. Entonces no le hablan a los alemanes de pueblo, porque es fascista. Y cuando yo hablo de pueblo en Europa, ¿qué será este hombre? Y cuando yo hablé de vida a Apple, comunidad de comunicación, digo, muy bien, extraordinario, me agrega muchas cosas, pero debajo de la comunidad de comunicación hay una comunidad de vida. Porque Marx habla de la comunidad de los trabajadores. Esta es de comunicación lingüística, pero esta es de comunicación del trabajo y por lo tanto económica. Y si yo hablo, está bien, pero yo trabajo también. Entonces yo le dije a Apple, pero hay también una comunidad de vida. Lebensgemeinschaft. Se le pararon los pelos Hitler. Porque Hitler era un vitalista y decía la vida. Y el Lebensraum, la vida necesita espacio. Y por eso vamos a conquistar toda Europa, para que la vida de la sangre germana ocupe toda la humanidad. Entonces el vitalismo, digo, no, mire, yo hablo de la vida de Marx, no de Hitler. Él no sabía cómo. Entonces escribió un trabajo sobre Marx, criticándolo, Carlos Toapel, el maestro de Habermas, y Hinkelheimer y yo le hicimos picadillo el texto, y Apple no habló más de Marx, porque le demostramos que no conocía a Marx. Ni Habermas conoce a Marx, ni Ricoeur conoce a Marx, ninguno conoce a Marx, lo han leído así rápido, claro.
Yo lo he leído bien. Entonces, justamente este resto, como le llama Pablo, es lo que voy a llamar pueblo. Pueblo es el bloque social de los oprimidos, cuya punta autoconsciente son los movimientos sociales. Pero no solo los movimientos. Si yo lo pudiera representar, diría, pueblo es así y tiene como puntas, la historia va hacia allá. Hay movimientos que tienen autoconciencia del machismo. Hay otros que tienen autoconciencia del problema de la raza. Hay otros sindicatos, algunos, que tienen autoconciencia de la explotación obrero. Y esta conciencia que tienen de la negatividad son la expresión de una masa mucho más grande, que no es una multitud, porque justamente tiene historia y tiene memoria. Y así como se hablaba de la conciencia de clase, hay conciencia de pueblo. Y la memoria de un pueblo es la memoria de sus héroes. Y entonces, miren qué notable, la Cuba socialista tiene como un héroe de Cuba a Martí. Y Martí no era socialista ni comunista ni nada de eso. Era un hombre que luchó contra España en pleno siglo XIX, pero que le tocó vivir en Estados Unidos, en el estómago de la bestia, y supo lo que era Estados Unidos. Y entonces dijo, estamos luchando para que Cuba se haga independiente de España. Pero esta va a ser la primera, porque la segunda emancipación se va a hacer con Estados Unidos. Y lo dijo bien clarito y le puso segunda emancipación, de la que hablé, de la que no pude hablar ayer también. Me cortaron. Pero se la explico ahora. Él ya descubrió Estados Unidos como la próxima potencia y no imaginaba que en el Tratado de París, con la presencia del Vaticano, se admitió que España entregara las tres islas bajo el protectorado de Estados Unidos. Y entonces los cubanos, los puertorriqueños y los filipinos, que murieron 250.000 filipinos luchando contra España, cuando se liberaron de España, vino la ocupación norteamericana porque se los habían entregado a los norteamericanos. Y los pobres filipinos empezaron una segunda lucha, murieron otros 200.000 y quedaron colonias norteamericanas. Después vino la ocupación japonesa en la Segunda Guerra y a la salida de los japoneses, los norteamericanos tuvieron que dar la libertad, pero fue en 1945 que Filipinas recién se emancipa y Filipinas es un hermano latinoamericano. Es notable la unidad que tenemos de su historia. Estudiar la historia de Filipinas hay que agregarle unos pocos años y es la misma que el Ecuador. Además, ayer estábamos en la fiesta, en este hermoso claustro que parece un hospital. Bueno, usted puede ir a Filipinas y encontrar lo mismo. Igual, hasta con las bugambilias o como le llamen, las flores. Y si lo ven de atrás en una celebración, como son todos asiáticos, pues parece una comunidad indígena igual, ¿no? Digo esto para recuperar la presencia en el Asia. Pueblo sería ese bloque de los oprimidos que, sin embargo, debe tener un proyecto unitario. Entonces, ahí viene la disputa. ¿Cómo se hace? Entonces, dice, con mucha tecnología lingüística complicada y lacaniana, pero al fin se puede simplificar. Dice Laclau, uno de los movimientos propone, de hecho, una de sus demandas. Es la demanda de ese movimiento. Pero cuando esa demanda es asumida por otro, la va vaciando. Porque propuso la liberación ante el machismo, pero el racismo dijo no, pero la cuestión es la de color. Entonces, para Laclau, es como si se vacía un poco el feminismo porque tiene que dejar entrar el problema de la raza. Y viene el obrero y dice, no, pero no es el problema de la mujer, ni es el problema del color, el problema es la explotación del capital, porque yo creo plusvalor. Y entonces dice, se va vaciando el contenido equivalencial, pero sin embargo unifica a todos los grupos. El problema es que él tiene un concepto de universalidad unívoca.
Entonces, el universal abstracto y el universal concreto son unívocos todavía. Y entonces se está queriendo encontrar la solución porque es un universal concreto. Pero el universal concreto es un universal. En cambio, la semejanza no es universal, sino que tiene algunos aspectos que se parecen a los otros. Y claro, sobre todo y en primer lugar, lo negativo. Por eso la demanda de libertad convino a todas. Vos decís, un movimiento, el criollo dijo la libertad. Y entonces el indígena dijo, también. Y el esclavo dijo, también. Y cada uno lo fue interpretando a su manera. Lo único que para mí no se van vaciando, se van llenando. Porque no se le va disminuyendo, sino se le va agregando contenido. Pero es solo la lógica, la analogía, lo que me permite entender a lo que yo llamo un hegemón analógico. Una vez que todos los grupos tienen un proyecto hegemónico, como el que tenía el bloque histórico en el poder, porque el bloque histórico en el poder tiene un proyecto hegemónico y por eso tiene consenso. Es decir, un bloque hegemónico y dirigente, cuando más o menos logra satisfacer la necesidad de todos los grupos, o al menos les hace creer que lo está satisfaciendo. Y mientras que yo crea que me lo satisface, estoy en el consenso, creo en el rey. Pero una vez que se toma conciencia crítica de la no satisfacción, de que la demanda no es cumplida, entonces yo tengo que luchar para que se cumpla. Y en ese momento, el pueblo como resto, en la ruptura y lucha contra las clases y los grupos dirigentes, entonces rompen el consenso. Es el disenso. Y entonces la clase dirigente se transforma en grupos dominantes. No es lo mismo dominante que hegemónico. Dominante es cuando el bloque histórico pierde el proyecto hegemónico y ahora aparece como el proyecto de un grupo para cumplir sus intereses. Y los demás ya no se ven incluidos en ese proyecto y por eso están en disidencia. Y en ese momento empieza la represión. O es decir, de los Habsburgo a los Borbones en pleno siglo XVIII, empezó a perder la monarquía española hegemonía sobre estos grupos que van a ser los que van a hacer la revolución. Y al perder la hegemonía se va transformando en represiva. Y por eso cambia el concepto de la colonia, ponen intendentes, aumentan los tributos y empieza una mayor comprensión de las colonias como origen de transferencia de riqueza al centro, porque los Borbones ya son ilustrados y con un proyecto más capitalista que los Habsburgos, que estaban en el mercantilismo capitalista, pero mercantil, y humanista, o decir, de la primera modernidad. Entonces, el pasaje de España en el pleno siglo XVIII a la segunda modernidad va a ser que se pase de un proyecto más o menos aceptable, sin tantas persecuciones, como un proyecto dominante, va a surgir un grupo como pueblo disidente, rompe la coherencia. Y entonces el pueblo se transforma en el actor colectivo. Para eso, claro, hay que perderle el respeto a la ley. Las leyes de India, pues, no me mandan a mí. No las obedezco más. Dejo de ser obediente. Y entonces, ahora, ¿cómo se produce eso históricamente en el caso de Pablo de Tarso? Pues muy fácil. La ley mata a un justo, al fundador del cristianismo. Sus discípulos ven que lo matan y saben que es justo. Han estado viviendo con él, han visto que conoce la ley, que quiere a su pueblo, pero los grupos de dominio del templo, en contubernio con el imperio, lo condenan. Pero lo condenan porque el hombre ha entrado días antes al templo, sacó su cinto y tiró abajo las mesas de los cambistas, que tenían que tener dinero de todas las partes del imperio para que pudiesen comprar una paloma o un buey para hacer su sacrificio. Y eso era un banco. Era un banco en el sentido actual.
Y entonces tira aquello y dice, habéis transformado en una guarida de ladrones la casa de oración. Fue una crítica económico-política. ¡Pah! ¿No? Y ese día decretaron su muerte. Entonces, para Benjamín, ese personaje es ya un Mesías. Mesías viene del hebreo que significa aceite. Mesías, aceite. Y el aceitado es el ungido. Y el ungido entonces es el que se levanta contra el sistema y pone su cuerpo como primer víctima ante el proceso de liberación. El Mesías es eso. Entonces ahí viene la interpretación del Mesías por Benjamín, por Levinas y por todo el movimiento judío. Y eso entonces nos hace entrar en la idea de que todos los libertadores en esta visión serían mesiánicos. Y entonces se entiende de que el resto este tiene una mística mesiánica. Y eso es lo que uno nota, por ejemplo, en los libertadores. Es gente que da su vida y que la da. Y que no tiene miedo de hacerlo. O mejor, tendrá miedo, pero no se echa atrás, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque están construyendo un nuevo sistema. Entonces, todos estos temas son políticos. El disenso se transforma en lucha. Claro, antes se pensó como pura lucha de clases. Ahora es mucho más. Es una lucha de género, es una lucha de edades, es una lucha de cultura en los pueblos originarios. Y son muchas luchas armónicamente entrelazadas. Y todo eso produce la liberación de un pueblo. Ese pueblo tiene que destruir el sistema que lo ha oprimido y tiene que empezar una lucha para la construcción de un nuevo sistema. Pero en el interín, en el medio de, diría, en el betweenness, en el estar entre el antiguo y el nuevo sistema, ahí es donde la política se vuelve más urticante. Y se les preguntaba a los patriotas, ¿y usted con qué derecho se levanta contra el rey de España? Y entonces yo he visto un librito chiquito que era un breviario. Dice, este breviario tenía en sus manos el rebelde de Morelos, que es uno de los patriotas en México, y la Santa Cruz. Cuando fue fusilado en la ciudad de Catepec, por seguir al apóstata y revoltoso de Hidalgo que se levantó contra su Dios y su rey. Es decir, Dios estaba junto al rey, porque el rey le daba el poder al. Y levantarse contra la ley de Indias y contra el rey era ser un apóstata por sacerdote y merecía la muerte y lo mataron. Esos son nuestros héroes. Lo mismo le va a pasar al Che, pero de otra manera. Porque el Che, en este caso, pues hizo un mal diagnóstico político y se metió en Bolivia y no conocía Bolivia, lo cual es un pecado mortal para un guerrillero. Pues no sabía ni lo que era el ejército boliviano, ni lo que estaba corrompido el Partido Comunista Boliviano y todo. Pero fue también un héroe en el sentido que dio su vida. Y por eso el rostro del Che Guevara en todo el mundo es como el rostro del idealismo. Y todos los jóvenes en China o en Japón, ¿no?, tienen la foto famosa tomada por un fotógrafo famoso del Che. Pero ¿por qué tiene tanta fuerza? Porque es la irrupción de alguien que se levanta contra el sistema y le dice, eres injusto. Un poco como cuando estaba de la Rúa y propuso ahí que no se podía salir a la calle después de las 5 de la tarde, el 21 de diciembre del 2001 salió toda la gente a la calle. Y contra el estado de excepción decretado por el presidente, tiraron abajo el estado de excepción en un estado de rebelión y dijeron que se vayan todos y el primero el presidente y se fue a su casa. Es una hermosa metáfora de lo que es el pueblo. Cuando se levanta, dice, yo soy la autoridad, compañero. Usted de Rúa está a mi servicio. Y si se cree presidente, va a su casa, ¿no? Ojalá que fuera siempre así. Pero en La Paz lo han hecho. Y los del alto saben que lo saben hacer. Y ahora son actores históricos. Y ahí tienen a su presidente. Y que le pongan otro y van a ver cómo se les bajan de arriba y les vuelven a caer, pero duro, ¿no? O decir, ese es un pueblo que ha tomado conciencia y que está construyendo un nuevo sistema. Esa es mi reflexión sobre el actor.
Esto es un escándalo para la filosofía política. Yo estoy en un colegio de como 13 profesores que hacemos maestría y doctorado en filosofía política, y no se imagina, son todos cuasi liberales y se ríen de esto. Y hasta un alumno mío presentó el proyecto de tesis sobre el concepto pueblo y lo rechazaron. Entonces es una lucha todavía a hacer, porque no es tan aceptado esto. Entonces esta es la tesis 11. ¿Qué es pueblo? Y en la página 89 hago ese esquema que es el que he hecho en el pizarrón. Proceso de constitución del hegemón analógico a partir de las reivindicaciones. Laclau le llama diferentes, diferenciales, y está pensando en la identidad, la diferencia, en el fondo todavía en Hegel. Yo le llamo reivindicaciones distintas, porque estoy pensando en la semejanza y la distinción. Me evito la identidad y es otra cosa. Entonces, el movimiento social 1, 2, 3, N, logran lentamente ir constituyendo un proyecto hegemónico, y ese proyecto hegemónico permite avanzar. ¿Qué es pueblo? Página 90. Dice Fidel Castro. Entendemos por pueblo. Cuando hablamos de lucha, es decir, no es una categoría económica. Mira lo que digo, ¿eh? No es económica. La economía es clases. Pero en la política, la clase no puede ser sujeto. Tiene que integrarse a otros. Y ese es el problema del marxismo ortodoxo, que hace de la clase el actor político. Y no, en la política funcionan las cosas de otra manera, no como la clase. La clase puede hacer una huelga en la fábrica y cambiar un sistema económico, claro, articulado a las políticas. Pero dice, cuando se trata de lucha, y esa lucha es política, la gran masa irredenta, de paso usa la palabra redenta, y tendrían ustedes que ver lo que significa interpretar la historia desde la redención. Walter Benjamin, de nuevo, en sus 12 tesis sobre, o 18 en otros, sobre la historia. Y ahora hay ya tres comentarios buenísimos, uno de Reyes Mate, muy bueno, otro de Bolívar Echeverría, y bueno, ahí se está haciendo ecuatoriano, justamente. La gran masa irredenta, la que ansía grandes transformaciones de todos los órdenes, de todos los órdenes. Miren qué bueno, este Fidel, los grandes políticos son geniales, dicen mucho más de lo que hasta pudiesen después esclarecer, como los artistas. Todos los órdenes, ahí está el género, está la raza, ahí está la cultura, etc. Y está dispuesta a lograrlo. Cuando cree en algo, ahí está la fe. Cuando cree en algo. La fe es ese pueblo pasivo que tiene el consenso de la clase dirigente, cree en la clase dirigente. Pero cuando cree en sí y dice, yo soy la sede del poder, por eso la potencia es todo en la política, el punto de partida. Eso, y después dicho eso, todo lo demás son corolarios. Si un pueblo dice, yo soy la sede del poder, se acabó todo. Se le viene abajo el sistema al dominador. Si fueran todos y todos estuvieran decididos, se acabó. Es un estado de rebelión y se termina. Lo que pasa es que, claro, no se logra eso. Los medios de comunicación confunden, nadie ve claro, todos están más o menos alienados. El pueblo también se puede alienar. Y todos los medios de comunicación tienen una maquinaria lógica para confusión del pueblo. Y no se fetichiza el pueblo, pero sí se aliena. Se une al corporativismo. Y entonces, para salvarme, me uno a un político o a un patrón para poder vivir. Y cada uno empieza a colgarse de lo existente corporativamente y no nace el sujeto histórico. Porque el sujeto histórico tiene que saber quién es el enemigo. Y el enemigo hay que situarlo muy claro y hay que afrontarlo. Cuando cree en algo y en alguien, ese es otro tema, va a ser un capítulo del tercer tomo, el liderazgo. La izquierda no tiene un capítulo sobre el liderazgo, tiene sobre la vanguardia. Y la vanguardia era el partido, el comité central. Y entonces Lenin decía, ahí se discute, cuasi democráticamente, no tanto,
Pero de luego se baja la orden al pueblo y el proletariado es la masa que cumple. Y el comité central es el que decide sobre la verdad. Es un problema de teoría de la verdad. No, señores, el que decide no es el comité central. Debe ser medios de participación de un pueblo que pueda participar. Y el comité central no tendría que ser la vanguardia, sino obediencial al pueblo. Pero, de toda manera, es un grupo de personas o aún una. Ho Chi Minh, Mao Zedong, Lenin, Fidel Castro. Miren qué notable. Las grandes revoluciones de izquierda fue liderada por una persona. Y no hay un capítulo que habla de la significación de una persona en la revolución. Hay una especie de principismo teoricista que dice que los principios son lo importante, pero no las personas. ¿Y cómo no va a ser las personas importantes? Son los que encarnan los principios. Yo puedo creer en una persona. En un principio no puedo creer. Puedo admitirlo y tomarlo como horizonte, pero yo puedo creer en la persona. Entonces, va a haber un capítulo que se va a llamar Condiciones democráticas del ejercicio del liderazgo. Porque si no, tampoco entendemos esto. Y dice, y sobre todo cuando crea suficientemente en sí misma. Ese consenso crítico del pueblo es la fe. Como criterio de justicia, no la ley. Y como criterio de nueva ley futura, cuando se haga la constitución. Y en el mito este mosaico, que es un mito, pero un mito también que se las trae, estaba Moisés en el desierto y su yerno, su suegro, Yetro, le dice, ¿qué pasa? Dice, ¿qué pueblo es este? Que no tiene ley. Ah, y entonces Moisés dice, ah, es verdad, en Egipto había ley, pero aquí en el desierto no tengo ley. Entonces, subió al Horeb y le dieron la ley. O es decir, que el pueblo, hay un momento en que no tiene ley. ¿Y de dónde le viene su legitimidad? Este tema lo explicaba en Bolivia a la ministra, su ministra de Justicia y a 400 gente del Poder Judicial. ¿Dónde viene la legalidad cuando no tenemos constitución? Antes de la constitución. Viene del consenso crítico del pueblo. Ese es el último criterio de legalidad y de legitimidad, no la ley. Es el consenso, el fundamento de la ley. Y si la ley no respeta el consenso, yo no respeto la ley. Y no se puede ser transformador diciendo, yo respeto el orden, entonces estoy perdido. Si el orden se fetichiza, la dominación queda para siempre. ¿Se dan cuenta? Esto que estoy diciendo no lo pueden leer en Habermas, porque tiene unas líneas ahí, y no lo pueden leer en Carl Schmitt, porque Carl Schmitt tiene una teoría de los partisanos, y yo dije, qué bárbaro, este hombre se hizo una teoría de los guerrilleros. Mira, el viejito Carl Schmitt terminó bien. Y me leí todo el libro y lo iba yo comentando en mi máquina, escribiendo ya lo que voy a publicar, y iba todo muy bien, justificando a los guerrilleros, a Lenin, a Mao, hasta a Che Guevara, habla el viejo. Y cuando llego al final, en las últimas cuatro líneas, dicen, pero todos estos movimientos transformaron al enemigo en enemigo absoluto, y como el enemigo absoluto es en la guerra, pervirtieron la política. Y entonces Brach dice, Mao, Lenin y Che y todos no fueron políticos, fueron guerreros y destruyeron la política. Entonces, en la última frase, Carl Schmitt volvió a sacar su beta nazi, y entonces tuve que ahora sí, gracias a la computadora, recopiar todo, porque yo creía que era un descubrimiento del viejo al final, y no, el viejo era igual que siempre, nomás que había reservado para el final el golpe y se lo daba al final, ¿no? El último round time lo noquea, ¿no? Entonces, no entiende, él no tiene. El gran constitucionalista alemán, que fue Carl Schmitt, y gran teórico, no sabe lo que es el consenso del pueblo como y crítico, porque el consenso primero no es el consenso segundo, porque ahora tengo dos consensos. El consenso que era hegemónico
se transforma ahora el consenso del bloque histórico en el poder como dominación. Y ahora surge un consenso crítico. Tengo dos consensos. Eso no lo tiene nunca Habermas, tiene uno solo. Yo tengo dos. ¿Y cuál de los dos vale más? Y bueno, el crítico es el que fundamenta la futura legalidad. Y por eso es dialéctico. No pienso en un sistema, sino en dos y en el movimiento. No hay ningún teórico político en este momento que plantee las cosas con esta, perdón, claridad. Ninguno. Y lo conozco todos. No sé, por ahí algunos que todos los de moda. Entonces usted dirá, bueno, usted está trabajando los de moda. Sí, trabajo los de moda para hacer los picadillos. Y entonces tráigame a otro, y quizás muchos otros que no están de moda, estoy de acuerdo, y dirían, ve, por eso no está de moda. Porque los de moda ocultan los problemas, aunque sean muy críticos, y aunque sea la escuela de Frankfurt. Entonces, el Boa, Enrique, ¿cómo? Boaventura de Sousa. Boaventura está en esta línea, justamente, y el nuevo sentido común es el que se da acá. Bueno, Boaventura, tantas cosas que dije, me olvidé. Boaventura habla de que hay que hacer un diálogo, por supuesto, todos estamos de acuerdo, y una traducción entre los movimientos. Yo soy feminista, digo, la mujer es la contradicción primera con el varón. Viene el de color y dice, no, el racismo es lo fundamental. Yo lo viví en el 75, exilado, estuve en Chicago en un gran encuentro, y no sabía lo que era el racismo, en el año 75. Como todo latinoamericano, en América Latina no hay racismo. Y entonces tuve una discusión así, tete a tete, 2 metros de distancia, con James Cone, un gran teórico en Nueva York del problema del racismo. Pero yo no lo veía como afro, yo lo veía como norteamericano. Y a la noche cuando dormía, escuchaba el ruido de la sirena de los autos, y yo decía, me van a agarrar, porque venía de la represión. Y de los norteamericanos que habían preparado todos los represores en la Escuela de las Américas y todo. Entonces yo no lo veía como africano, afro, lo veía como un norteamericano. Y él me veía a mí como blanquito y no me veía como latinoamericano. No se imagina, fue una explosión eso, que nos agarramos a patada. Que la contradicción principal es la raza. Digo, sí, muy bien, pero tú me puedes matar a mí porque la contradicción principal es capital, trabajo, imperio, periferia, y todo, todo. Él no sabía tampoco mucho lo que era Marx, y tampoco sabía lo que eran las colonias. Después va a entrar a diálogos con los africanos, asiáticos, y va a empezar a cambiar. Pero nunca del todo. El que hizo el camino fue Cornel West. Cornel West es un afro, pero que conoce Marx, que conoce el pragmatismo, y de él sí soy amigo, sin problema. Pero entonces yo choqué con un hombre que tenía la sensibilidad racista, y yo era un racista al no darme cuenta. Pero hubo que avanzar, y había que integrar después el problema de la raza, ¿no? Pero entonces, hay que hacer un diálogo. Y ese diálogo con James Cone me duró 10 años, 20, y llegamos a ser grandes amigos, e integramos, yo integré completamente el racismo, y él empezó a estudiar el capitalismo y el imperialismo, etc. Y yo le escribí una carta cuando Powell fue el gran general, ¿no? Le digo, mira, ves, ya ustedes, los afro, ya los tenemos encima de la cabeza nosotros, también, no son santos, ¿cierto? Y después el feminismo, pues ya tenemos también a mujeres tremendas, ¿no? O decir, claro, uno está en ciertas contradicciones inevitables. Dado un sistema, este se puede fetichizar. Aunque lo expliqué al comienzo, tendría que explicarlo ahora de nuevo. La totalidad. Yo siempre lo hago un circulito, porque es una representación puramente pedagógica. Pero la totalidad es la categoría ontológica fundamental. Aristóteles llamaba toholon. La pacha, de pachamama, según parece, es también el universo, es el todo, es la pacha. La pacha es la totalidad de la realidad. Entonces, la totalidad es la categoría de las categorías, pero ontológicas, en el sentido que explican un sistema. Ahora, cuando ese sistema se fetichiza y se hace dominante, entonces el asunto es cómo se lo pone en cuestión
para del sistema 1 pasar a un sistema 2. Entonces aquí necesitamos como una especie de modelo, y para mí el modelo mítico que me permite entender bien este proceso dialéctico, van a ver cómo se va a dar, es algo que en general no se usa en el mundo intelectual moderno, pero también occidental. En el mundo moderno occidental se tienen algunos mitos fundantes, Prometeo. Y el mismo Marx ya lo había modificado, Prometeo era un cuasi dios, pero ya para Marx era el hombre mismo. Que de todas maneras comete una falta, pero no tiene conciencia de haberla cometido. O es decir, está contra las leyes del sistema y no tiene conciencia de haberlo cometido. Y los dioses le dan, sin embargo, un castigo, pero el castigo es eterno y no puede ya salvarse. Entonces, es el mito de Prometeo. Yo justo llegué a la Sorbona y estaba de profesor Paul Ricoeur. Y Paul Ricoeur es un amigo, es decir, era un maestro, pero era un maestro militante. En una semana latinoamericana de 1964 en París, éramos como unos 30 estudiantes de toda Europa que yo había conectado y que nos reunimos, y lo invitamos a este gran maestro, Paul Ricoeur, y él aceptó, y vino, y habló sobre la responsabilidad del filósofo en la política. Y para mí era un ejemplo, era justamente lo que acabo de explicar. Era un militante que pensaba, y pensaba tremendo. Este Ricoeur produjo muchísimo, murió a los 92 años escribiendo, ¿no? Él escribió un libro en el 1961, cuando llega a París, que era comparar el mito de Prometeo con el mito arámico. Eso me marcó para toda la vida. Toda la vida. Dos mitos. Y claro, por eso no me cuesta nada el pensar en los grandes mitos de nuestros pueblos, porque también la modernidad tiene mitos detrás. El mito de Prometeo es un mito en donde el sistema y la ley pues obliga y yo no puedo salir de ello. Este mito está detrás también de toda la organización, por ejemplo, de las castas en la India. Hay un orden de la ley. El que no cumple la ley es el paria. Y el paria entonces queda en la exterioridad del sistema. Ya nadie lo puede tocar y el que lo toca queda impuro. Es un pobre, lo que llama Agamben en el derecho romano, un homo sacer. El homo sacer era un hombre sagrado en el Imperio Romano, pero era la condena absoluta. Cuando alguien cometía un crimen, el más horrible, en Roma, se le declaraba homo sacer. Significaba sujeto sin derechos. ¿Homo? Sujeto sin derechos. Pero homo, ¿cómo es la palabra? Hombre sagrado, pero lo que pasa es que sagrado viene de sangre y significa excluido. Entonces cualquiera lo podía matar. O decir, quedaba sin derechos. Entonces si alguno se enojaba con él, lo mataba, no cometía crimen. Era un paria. Era un paria fuera del sistema. Esto es Prometeo. Es el mito trágico. Y esto también, miren, es Edipo. Y todo el psicoanálisis, y el señor Freud, es bien moderno. Y Freud, y si hay algún psicoanalista, pues vamos a tener que entrar en diálogo. Pero Edipo es un mito completamente helenocéntrico y eurocéntrico. Es el padre que mata al hijo y el hijo que mata al padre y además se acuesta con la madre. Y es un mito de asesinato mutuo. Entonces, Paul Ricoeur muestra que Adán es completamente otro tipo de mito, el mito adámico. El mito adámico es un mito de alguien que tienta y alguien que es libre, mientras que Prometeo no era libre. Y Prometeo comete una falta que no conoce y es castigado injustamente, pero eternamente, y no hay perdón y no hay historia. En cambio, Adán es tentado por la libertad de la serpiente,
que de paso no es la serpiente nuestra. La serpiente americana es perfecta, que es al cuatro. Y en cambio la serpiente de la Mesopotamia es el mar mismo, que entre el barro del limo de los ríos te pica y te mata. Así que la serpiente de la Virgen de Guadalupe no tiene nada que ver con la serpiente en el Apocalipsis, porque son dos serpientes completamente distintas en los símbolos de los pueblos. Es una libertad que se opone a una libertad de Adán. Y Adán comete un pecado. ¿Y cuál es el pecado? La divinización del sistema. O es decir, la ley es divina y el orden es perfecto. Eso es comer el árbol de la vida. Y entonces Adán comete un pecado, pero como es libre, puede recibir el perdón y instaura la historia. Entonces, Paul Ricoeur muestra el mito adámico. Ahora, lo coherente con ese mito es el mito abrámico. Y esto lo tienen que leer en Franz Hinkelhammer. Franz Hinkelhammer es un gran economista, un genial filósofo, pero en el fondo está haciendo el análisis de los mitos, y por eso es que su último libro se llama Crítica a la razón mítica. Y tiene sobre Abraham lo que yo no he leído en nadie. El anti-Edipo no es Deleuze y sus cuestiones de la producción del deseo y todo. El anti-Edipo es Abraham. Abraham tenía que sacrificar a su hijo según todos los cultos fenicios. Y cuando Marx se le muere Edgar, su hijo, le escribe a Engels: mi hijo, Edgar, ha muerto. Una víctima más del ídolo. ¿De cuál ídolo? Moloch. Moloch era un dios fenicio que exigía la muerte del primogénito. Pero los ricos en Tiro y Sidón podían comprar los hijos de un pobre y lo inmolaban a Moloch por su hijo propio, y Moloch lo aceptaba. Miren cómo sabía Marx todos estos mitos. Moloch, esto está, es el dinero y está en el tercer tomo. Dice: el capital que rinde interés, Moloch. Y dice: mi hijo, víctima del ídolo. ¿Qué significaba? Que su hijo era un hijo de un pobre y se lo había inmolado al capital. Marx veía al capital como un ídolo y a su propio hijo como una víctima porque era un pobre. Se murió porque no tenía casi para pagar la calefacción, porque el pobre Marx nunca tuvo un salario fijo. Cuando yo les dije que había que tener una sustentabilidad económica, en el caso de Marx no la tuvo nunca. Pero él dice al fin de su vida: habría que ser muy animal para darle espalda a los sufrimientos de la humanidad. Dice: yo he dado mi juventud y hasta mi familia por escribir este libro. El capital dio hasta su familia, se le murió un hijo porque era pobre y quiso ser, al último ya Jenny, su esposa, le dijo: bueno, pero está mal esto, ¿no? Bueno, entonces fue al ferrocarril de Londres y se presentó para ser empleado y tenía tan mala letra que lo rechazaron. Y entonces ni pudo ser ni empleado del ferrocarril Marx, por suerte, siguió trabajando. Bueno, pero él conocía a todo el mundo mítico esto. O sea, miren cómo es, Abraham tiene que matar a su hijo. Pero en el monte Moira, él dice: no voy a cumplir la ley que me exige matar a mi hijo. Y agarró un cordero que apareció y lo mató en lugar de su hijo. O es decir, Abraham amó a Isaac, Isaac amó a Abraham. El Edipo se fue al diablo. Y el psicoanálisis tiene que reformar todo su fundamento. Porque lo que hace el psicoanálisis con el Edipo es mostrar el fundamento, el ser, de todas las patologías, pero no de la normalidad psicológica. Abraham es el que explica la normalidad psicológica. El padre ama al hijo y el hijo ama al padre. Y entonces el varón ama a la mujer como otra, no como dice Freud. La sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es objeto sexual. ¿Qué tal? Es la mejor definición del machismo. Es perfecta. Entonces a mí me sirve Freud para estudiar el machismo. Y en eso se lo agradezco. Pero es un machista redomado.
¿Se da cuenta lo que leí? Es un texto tal cual, lo pueden ver en mi erótica latinoamericana, que he estudiado estos temas ya en el año 72. Las feministas me pegaron fuertísimo porque cometí errores. En el año 72 me he corregido. Pero había cosas que valen todavía, valen porque descubrí una lógica muy interesante. Bien, Abraham ama al hijo, el hijo ama al padre. Son unas mitologías opuestas. Si yo respeto la ley como sagrada, hago del sistema una idolatría. Y entonces, si la ley justifica la dominación, no hay posibilidad de movimiento. La comunidad política, si se fetichiza, se establece un sistema de dominación. ¿Cómo se rompe ese sistema? ¿Y cómo se puede mover hacia otro sistema? Necesito otro modelo. Y el modelo que voy a tomar, perdón, pero es el que voy a tomar, se puede criticar y tomar otro mejor, va a ser el mosaico. El de un tal egipcio que se llamaba Moisés, o si ustedes quieren, Moisés. Y entonces, en el mito mosaico, tenemos la estructura de la política. Había un faraón, que era un dios, y tenía esclavos. Y los dominaban el trabajo. Y esto en hebreo, abodá, abodá. ¿Por qué lo escribo así? Para que vean un... algo bien raro, pero me pasé 2 años en Israel y aprendí el hebreo y todo para poder criticar el pensamiento griego desde el mundo semita. Después habrá que hacerlo desde el mundo indígena, criticar el pensamiento moderno, pero lo he practicado muchísimo eso. Entonces, abodad significa trabajo, pero hebet significa servidor y también significa esclavo. Entonces, el asunto es que los esclavos se liberaron de Egipto y fueron a la tierra prometida. Como dice el himno zapatista, no, sandinista, luchamos por una tierra donde hay leche y miel. Donde, ¿cómo es? Con caudalosos ríos de leche y miel. Mire, este mito está en todo el pensamiento latinoamericano, hasta Fidel Castro lo usa. Estamos como los esclavos en Egipto. El mismo revolución del 1700, al final del siglo de Túpac Amaru y todo, decía, estábamos como los esclavos en Egipto. Es un mito que vuelve. Y Ernst Bloch lo utiliza en sus 3 tomos del principio Esperanza, 3 tomos de análisis de mitos de toda la humanidad, y lo pone en el centro. Dice, este es el mito más crítico. Mire lo que voy a decir, y ahí sí podemos después discutir. Es un gran mito crítico, porque lo que dice es, la ley y el sistema no es divino, y soy ateo del sistema, y el esclavo se puede liberar y construir una tierra distinta. Entonces, todo lo que voy a hacer ahora va a ser el pasaje de un primer sistema a un futuro sistema, y en el intermedio, van a ver ustedes cuántos problemas se presentan, tales como las siguientes. Todos nuestros patriotas, Hidalgo, San Martín, Bolívar, etc., tuvieron que levantarse contra la ley de España, por lo tanto fueron ilegales. Siempre. Y cuando me levanto contra la ley de España, dejo de tener la legitimidad del primer régimen. Me quedo sin legitimidad y sin ley. ¿De dónde viene, entonces, el criterio de justificar la justicia de un acto que intenta destruir un sistema y crear uno nuevo? ¿Dónde está el fundamento de su legitimidad? Porque es ilegal y todavía no tiene ley. Entonces, ese tipo de temática no lo encuentro en ningún autor contemporáneo, europeo ni norteamericano, en filosofía política. Eso es lo que voy a plantear ahora. ¿Qué categorías necesito para repensar el tema? El primero, acerca del problema del sujeto. Entró en crisis que el proletariado y la clase obrera fuera el único sujeto histórico. Eso era la ortodoxia. Y para Marx tiene mucha importancia. Y de una manera esencial y abstracta,
efectivamente, las dos clases fundamentales económicas son el propietario del capital y el trabajo vivo subsumido en el capital, que en el proceso de trabajo produce plusvalor y no se le paga, y por lo tanto se lo roba, o si ustedes quieren, se lo mata. Porque yo objetivo mi vida como valor. Entonces, es asesinar al obrero el quitarle el plusvalor. Es como chuparle su sangre, que está en las primeras páginas del Capital. Pero la sangre es de nuevo un símbolo semita y no griego. Los semitas ponen en la sangre la vida. Y si ustedes leen a Feuerbach, la esencia del cristianismo, va a decir que la esencia del cristianismo es comer y beber. Se come la carne y se bebe la sangre. Ya lo escandalizo del todo. La Eucaristía. La sangre es la vida. Y dice Marx, la circulación del valor en el capital es circulación de sangre. Blut circulación. Está viviendo la simbología semita. Donde no hay cuerpo y alma, sino hay carne y sangre. Cuando le saco la sangre a la carne, se muere. La sangre es la vida. Entonces, el capital chupa la sangre del obrero como un vampiro, dice Marx en las 6 primeras páginas del Capital. Todas estas son metáforas, pero son metáforas que hay que tomarlas muy en serio, porque son las que le están permitiendo pensar. Lo que pasa es que en el análisis político, el obrero no pudo ser el único sujeto histórico de la construcción del pasaje de un sistema injusto a uno nuevo. Y se fue comprobando en las grandes revoluciones, la misma de Mao, que de paso, el paso de Lenin a Mao es fundamental, porque Lenin era una cultura europea periférica, Rusia, pero la China ya no era europea periférica, era completamente fuera de Europa, y era sí periférica, y sobre todo con la invasión del Japón. Entonces era un mundo que no había sido dominado en su corazón, pero tenía toda Manchuria ocupada por el Japón y tenían una guerra de liberación nacional contra un imperio como el japonés, capitalista, y por lo tanto fue una guerra colonial también la de Mao. Entonces Mao tuvo que transformar todas las categorías. Además, las últimas categorías son neoconfucianas y no son marxistas. Mao se refiere, de hecho, a Wang Yanming, que es un gran filósofo chino del siglo XVI, y a veces en su trabajo sobre la praxis, cita Marx, pero el contenido es de Wang Yanming. Él dice, conocer algo, que es la praxis, es vivir con. Y entonces se conoce al campesino viviendo con el campesino, eso lo dice Wang Yanming, pero está hasta más claro que Marx. Que justamente, como ya dije, la experiencia significa poner el cuerpo, y vivir, comer, dormir, sufrir con alguien, es entender lo que es intelectualmente y después ya lo puedo expresar. Entonces, yo no soy maoísta, pero la transformación a Mao es fundamental porque es pensar desde el tercer mundo. El consenso no es solamente lingüístico, es un consenso a partir del cumplimiento de las demandas. Y las demandas son requerimientos, pero estos son las últimas necesidades de la corporalidad en el sentido materialista. De tal manera que la mujer sufre en su cuerpo el machismo. Y la subjetividad de color sufre en su cuerpo el racismo. Y el viejo sufre en su cuerpo el que lo manden a un asilo. Y el obrero sufre en su cuerpo el trabajar en la fábrica. Voy a decir que es el dolor del cuerpo el punto de partida de la crítica. Y eso. Entonces, el consenso, dice Gramsci, pero cuando se pierde el consenso, y eso es cuando surge una nueva comunidad en la comunidad que rompe la unanimidad de la comunidad, y esa ruptura le va a llamar la problems. Va a usar una palabra latina. Va a distinguir entre el comienzo de un pueblo y el pueblo propiamente, el populus.
una plebs comienza a formar y se transformará en el pueblo de la comunidad futura, que será una comunidad política por un tiempo unificada, hasta cuando después de ciertos siglos o años vuelva a ser dominante y vuelva a romperse y continuamos la historia. Voy a decir que esto es una filosofía de la historia, además. Entonces, le llama plebs lo que le llama Agamben resto. Este concepto, resto, lo toma de Pablo de Tarso. Pero ese concepto de pueblo es un concepto semita en el pueblo de Israel. El resto es un grupo de gente honesta que cumple con la ley contra los que no cumplen. El resto, el elegido, diríamos así, mesiánico. Entonces ahí viene Walter Benjamin, que dice, de lo que se trata es un mesianismo más el materialismo histórico. Es decir, la ecuación es mesianismo, pero más Marx. ¡Oh, era un escándalo! Gerson Scholem dice, bueno, mesianismo sí, pero marxismo no. Y los marxistas dicen, marxismo sí, pero mesianismo, ¿qué tiene que ver? Y entonces, Walter Benjamin es un tipo extraordinario, complicadísimo, que ese sí ahora lo estoy sitiando. Tengo los 12 tomos en alemán y le estoy dando vuelta al castillo. Todavía no he llegado al centro. Creo que estoy llegando, pero me dura, porque hay que comprar los libros, ver las traducciones, ver los buenos trabajos, y va a ser el fundamento una estética que tengo que escribir después de la política, la estética. Entonces Benjamin me va. Pero la intuición de él es tremenda. Benjamin es fecundísimo. Es un hombre que era amigo de Adorno y de Horkheimer y amigo de Brecht y de todo el mundo allí en Europa, y que además es muy complicado y impenetrable, ¿no? por toda su cosa. Es un judío que quiere expresar su judaísmo y que no quiere ser cristiano, pero yo creo que termina por explicar al cristianismo como ninguno, porque justamente al mesianismo, agregarle Marx, es igual al cristianismo primitivo. Porque si el mesianismo no se compromete con los pobres, entonces se hace un mesianismo abstracto. Pero el cristianismo primitivo respondía a la propuesta de, no dijo bienaventurado el orden, sagrado el orden y la ley, sino dijo bienaventurado los pobres. Y los pobres justamente son los que no cumplen el sistema, son los parias. Entonces, si yo digo bienaventurado los pobres, los parias, digo maldito el orden. No hay vuelta, es racional. Entonces, el fundador del cristianismo es un crítico de primera y se plantea categorías críticas fenomenales. Y San Pablo lo que hace es repetirlo. Por eso que Hinckelhammer, al tomar un evangelio, ya no toma a Pablo, porque hay una antigua disputa desde Harnack de que el verdadero inventor del cristianismo fue Pablo de Tarso y no este humilde carpintero de Nazaret, que era una persona de campo. Entonces, Nietzsche le llamaba el idiota. A Jesucristo le llamaba el idiota. Después dijo, soy el anticristo, pero en realidad se pensó el antipablo. Porque Cristo era muy... Pero lo que pasa es que Pablo lo único que hace es repetir lo que dijo el otro. Y el otro sí que tenía categorías. Mire, por ejemplo, esta categoría. Un midrash, que significa un cuento. Pero un cuento construido. Puede decir, un cuento teórico. No es así un cuentito para los niños, sino que es una construcción categorial. Dice, venía una persona por un camino. Entonces, venía por el medio del camino. Venía un agente y lo asaltó y lo tiró fuera del camino. Lo tiró fuera. Ahí ya tengo la categoría de exterioridad. Pero además, miren cómo se las traía. Dice, pasó primero. ¿Se acuerdan quién pasó primero? ¿Qué era? No. No, no, de la ley. Era el sacerdote del templo. Pasó primero un sacerdote. La crítica de toda crítica es la crítica de la religión. Eso lo dijo en la introducción
a la economía de la filosofía de Hegel, un tal Karl Marx. Pero estaba repitiendo, porque aquí el otro se las traía, era un laico, no era un sacerdote, y hizo primero pasar a un sacerdote, o es decir, que era anticlerical y criticó la religión del templo. Eso lo dice Juan Luis II, un pensador latinoamericano. Los europeos no saben nada de esto, lo que les estoy contando. Esto es nuestro. Pasó primero un sacerdote, y pensando en el templo y en los ídolos que tenía que cumplir y todo, no vio al tirado en el camino. O es decir, una crítica a la religión. Segundo, pasó un levita, que era el que había ayudado a Moisés a matar a los 3.000 hombres de Aarón que habían caído en la idolatría saliendo de Egipto. En el camino de la salida de Egipto, dijeron, no tenemos un Dios, se crearon uno. Y le dijo, no compañero, no hay que crearse un Dios, hay que hacer un nuevo sistema, el camino es largo, no hay que detenerse. 3.000 hombres murieron, los levitas, era lo más prestigioso. Pasó un levita y no lo vio al tirado en el camino. Pasó un enemigo del pueblo de Israel, que era un samaritano. Y este lo vio, lo acogió, lo metió y todo. Entonces le pregunta al que le había preguntado, ¿quién hizo la experiencia de proximidad? Cara a cara, nada que ver con quién es el prójimo. Porque el prójimo era el tirado en el camino y no el samaritano que pasaba. El samaritano que pasaba es el que hizo el cara a cara, la gran categoría de Levinas. Cara a cara. Entonces, esto, ahí empieza mi ética. Cuando yo veo al otro y lo respeto en su exterioridad, mirando a sus ojos, no es una cosa, no es Husserl, no es Heidegger, es la crítica a Heidegger y es la crítica a la modernidad. Es Levinas, un judío que se levanta contra la modernidad. Es un judío que desde el tirado en el camino mira al sacerdote y al levita cara a cara y le dice, estás totalizado en la totalidad. Y el samaritano, en cambio, se abrió y tomó la responsabilidad por el otro. Aunque ustedes no crean, es uno de los textos más racionales y críticos de la historia de la humanidad. Hay que ir a buscar algún texto taoísta o vedanta de ese nivel. Son cosas muy profundas, vulgarizadas, ¿no? Ahora, no, yo no estoy hablando de los cardenales que no le dan ni pascura de párrocos, que son unos imbéciles. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la cosa seria. Es una historia de la racionalidad crítica. Entonces, hay temas. (Risa)